El vuelo nos lleva al cercano puerto de Navacerrada. En sus nevadas laderas, los pioneros del esquí madrileño encontraron hace 100 años un lugar idóneo para este deporte. En los años 20, comenzó a funcionar un tranvía eléctrico que subía a la cima del puerto. Y la estación de esquí se consolidó en 1954 con la instalación del primer telesilla mecánico. Junto a Navacerrada encontramos una sucesión de cumbres de perfil accidentado, el Cordal de Siete Picos. Este fue uno de los primeros lugares de la Sierra de Guadarrama que comenzó a ser frecuentado por los excursionistas madrileños. Siguiendo hacia el oeste, llegamos al puerto de la Fuenfría, el paso más antiguo de la sierra. Hace 2000 años, el Imperio Romano hizo pasar por aquí, a casi 1800 metros, una de sus famosas calzadas, la Vía 24, que unía Segovia con Titulcia. El tránsito de viajeros fue continuo durante siglos, y por esta calzada romana pasaron desde reyes a mendigos. Hoy, esta antigua autopista es recorrida por una clase de viajeros bien distinta. A su vera discurre otra carretera, mucho más reciente, pero que también tiene su historia. Se comenzó a hacer durante la Segunda República y fue un intento de impulsar las vías de comunicación de la sierra. Aunque jamás se concluyó y pasó a conocerse como Carretera de la República o Carretera Puricelli por el nombre de la empresa constructora. El puerto de Fuenfría es dominado por este vigía rocoso que recibe el nombre de Montón de Trigo, porque eso es lo que parece desde el valle, desde Cercedilla. Cercedilla ha sido uno de los lugares tradicionales para el veraneo y el esparcimiento de los habitantes de la capital. Y pese al turismo masivo, ha sabido preservar su aire de pueblo de montaña. En las cercanías se deja sentir la presencia del agua.